Se solucionó de esa manera. En La Flora, al principio, también las casas estaban separadas y los sexos estaban separados. ¿En qué tipo de especie? En algo que, por ejemplo, nosotros tenemos, Brasil tiene, es la araucaria. Un árbol muy primitivo, por eso de tener sexos en casas distintas, y muy, muy antiguo, ya que convivieron con los dinosaurios. Vienen sobreviviendo desde aquella época y hoy todavía las tenemos en la Tierra. Pero ¿cuál era el problema? No tienen movilidad propia. La movilidad la tienen que tomar de un factor exógeno o externo. En este caso, el viento, el aire. Si el ejemplar masculino está en una buena dirección con respecto al ejemplar femenino, va a haber polinización, va a haber procreación. Si están al revés, se quedan para vestir santos.